Padilla, soy la organizadora junto con Mario en el campeonato de bodyboard de Strongest. Esta es la quinta copa y esta vez hemos podido entrar a las fechas del circuito nacional de bodyboard. Lleva 4 años en Trujillo, es una marca dedicada exclusivamente al bodyboard. Justamente nació con la idea de fomentar eso y crear buenos deportistas a través de la marca. Ya tenemos un club que está inscrito formalmente y la idea es sacar buenos deportistas a través de este club. Hemos tenido bastante acogida, han venido muchos deportistas de todos lados. Hemos tenido cerca de entre 35 y 40 participantes. Esperamos para una próxima que las empresas puedan apoyar para que esto se lleve con una mejor calidad. La llevamos corriendo aproximadamente unos 7 a 8 años, ¿no? La descubrimos porque veníamos a correr la parte de atrás, o sea, son varios molones, este es el molón 1, molón 2, molón 3. Corríamos siempre en el molón 3, ¿no? Y una vez se nos ocurrió venir por acá, pero el acceso es un poco dificultoso porque tenemos que pedir permiso en APU y tenemos que venir por el muelle, tomar una chalana y que nos traiga acá hasta el point. Esta ola es una ola precisa para este deporte, es una ola hueca, con rampa, es una ola perfecta para el bodyboard.
primer lugar, Luis Abato. Primer lugar, Titi Hurtado. Segundo lugar, Joseph Alvarado. Primer lugar, Jorge Hurtado. Asegurando el primer lugar del Instituto Nacional. Este circuito continúa en meta y ahí nos vamos a la última fecha en San Pedro.